y ahora nos dirigimos a la isla Lorchila, a ver cómo nuestra Armada Bolivariana, en combinación perfecta, una sola dirección y con todo el sistema de armas, defiende nuestras costas, defiende nuestras islas, defiende la costa Caribe de Venezuela. Allá se encuentra el almirante Remigio Ceballos, segundo comandante estratégico operacional y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se encuentra con el almirante Herrera Balsa, comandante de la Red Marítima Insular, con el general de división Roberto Sotolongo, jefe de la Dirección de Operaciones. Además, quiero saludar, me dicen que anda ya en Lorchila, ¿no?, un grupo de oficiales cubanos, ¿no?, encabezado por el general Quinta Solás, héroe de la República de Cuba. Unión, Unión del Alba, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Agradecemos a la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba y los saludamos y siempre le damos bienvenida porque somos ejércitos y fuerzas hermanas, en Bolívar, en Martí, en Fidel y en Chávez. Adelante, almirante Remigio Ceballos. Chávez vive, Zamora vive, mi comandante en jefe. Nos encontramos acá en la región de concentración de adiestramiento en la Lorchila, luego de una maniobra de alcance estratégico para la patria bolivariana. Una fuerza de tarea anfibia, esta fuerza de tarea anfibia conformada como un grupo de acción rápida. El grupo de acción rápida partió desde una distancia de más de 240 kilómetros, desde allá, desde Puerto Cabello, desde allá desde La Guaira. Hicieron su avance en los buques, avance este imposible de realizar sin el Comando de Defensa Aeroespacial Integral y también con el apoyo de nuestra aviación militar bolivariana. Este es un movimiento a través del mar. Todos los buques de la Armada Bolivariana moviéndose en dirección a la región de concentración de adiestramiento, ejecutando operaciones compuestas, es decir, operaciones aeronavales, operaciones aéreas, operaciones de subsuperficie y de superficie, lentamente avanzando hacia el objetivo. Asimismo, el lanzamiento de fuerzas de acción especial por vía submarina, también por vía aérea. A través de la subsuperficie, los comandos se aproximan con equipos de circuito cerrado que les permiten acercarse al objetivo sin ser observados. Y desde el aire, ellos se desplazan a gran altura, con una gran apertura, y se desplazan desde el mar hasta el objetivo para servir como guías aéreos avanzados, spotter naval, ejecutar observación adelantada en el terreno para nuestra artillería una vez que desembarca. Se ejecutan también tareas de liberar las barreras, los planes de barrera enemigos, es decir, los obstáculos que existen en las playas. Allí se utilizan diversos tipos de explosivos. Todas esas tareas se han venido realizando a lo largo del tiempo. Igualmente, todo lo que tiene que ver con el bombardeo estratégico de nuestra fuerza aérea, empleando aviones F-16, aviones Sukhoi, y disparando sus bombas de 500 kilos. Igualmente la artillería naval, el fuego de apoyo naval, desde nuestros buques, y hemos demostrado acá una gran cantidad de bombas que impactaron positivamente. Se ha controlado movimiento buque costa con nuestros tanques adquiridos en revolución por el legado de nuestro comandante supremo. Tenemos vehículos BN-16 y BN-18 con cañones de 105 milímetros y ametralladoras de 30 milímetros. Estos vehículos permiten navegar más allá del horizonte, lo cual garantiza que nuestras tropas lleguen y pongan el... Estas operaciones continúan.
naval para ejecutar todas las... para garantizar la recuperación del territorio nacional. A la de coordinación final para avanzar de fuego y movimiento con artillería pesada, con nuestro vehículo blindado de la Infantería de Marina Bolivariana y cuatro batallones que forman parte de la tercera brigada de Infantería de Marina y también en Turiamo ejecutando actividades similares al mismo tiempo. En este instante simulamos la aproximación de una aeronave y ejecutaremos un lanzamiento de Eagle. Los invito a observar. En este sentido, aquí se procede al lanzamiento de varios misiles Eagle, como los, el Z-1-3. De infantería de que efectúa una hacia el objetivo de esta masa de todo compuesta por tres vehículos. Ok, seguimos. Ok, en este momento, luego que la base de fuego ha permitido suprimir fuego enemigo, procedemos entonces al fuego y maniobra con nuestros tanques, disparando sus ametralladoras de 30 milímetros y sus cañones de 105 milímetros. La idea aquí es aproximarse al objetivo y recuperar el territorio, recuperarlo. La base de fuego de los cañones 105 milímetros terrestres fijos se mantienen disparando hasta una distancia prudencial. La brigada avanza hasta ubicarse justo al frente del objetivo para entonces, una vez alineados, proceden a desembarcar las unidades y hacer el asalto final. Observemos. Voy a mover, Luis, que ya dejo de hablar. Pago no quería fuego, bueno. Oye, te felicito. Ya va, no, vamos a organizarnos que todavía falta.
Ok, en este momento se aproxima una columna de vehículos en dirección al objetivo, como les mencioné. Allí, brevemente, vamos a observar la alineación de todos los tanques. Para poder llegar a ese sitio, fue necesario haber hecho reconocimientos previos. En ese sentido, el batallón de ingenieros Sebastián Boguier, que se encuentra adscrito a la tercera brigada de Infantería y Marina, realiza toda una inspección y reconocimiento del área, de manera tal de que con la ayuda también de los comandos de mar se identifican los posibles campos minados para ser previamente destruidos con todo el fuego de artillería de campaña que también mediante el grupo de artillería Lino de Clemente ejecutó una gran cantidad de movimientos, ¿verdad? Y para garantizar todos los elementos de movilidad y contramovilidad. Es decir, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista estratégico esta maniobra, estamos aquí observando el asalto final al objetivo. Este asalto requiere un alto nivel de fuego. Aquí se produce un orden de batalla convexo, en cuña, donde se avanza desde el mar, utilizando el mar como espacio de maniobra, entrando al territorio, a la zona operativa de defensa integral, donde se ejecuta la batalla de Sodi y los distintos combates de las áreas de defensa integral. De esta manera nosotros estamos demostrando la gran capacidad que tiene la Fuerza Armada Bolivariana para usar el mar como espacio de maniobra, pero además de eso ejecutar las operaciones de acción conjunta en el ámbito de la defensa militar para poder recuperar nuestro territorio, porque estamos simulando una invasión. Es decir, que nosotros, la Fuerza Armada Bolivariana, bajo su comando, mi comandante en jefe, bajo las líneas y las órdenes de nuestro general en jefe, y también de acuerdo a nuestro sistema defensivo territorial, en cualquier parte del territorio podemos hacer la transferencia de mando desde el mar hacia los comandantes en tierra. Igualmente empleamos elementos de tropas aerotransportadas, un nuevo concepto que llamamos tropas de acción rápida. Estas tropas de acción rápida forman parte de las fuerzas de acción especial. Es decir, aquí nosotros estamos viendo precisamente nuevos cambios en la doctrina militar bolivariana, en nuestros lineamientos militares bolivarianos. Estamos creando nuevas formas de acción, utilizando tropas especialmente adiestradas para que contribuyan al esfuerzo de la recuperación y el cuidado de nuestro territorio nacional. Mi comandante en jefe, aquí tenemos las fuerzas especiales y las tropas de acción rápida, las FAES, fuerzas de acción especial. Inmediatamente que se garantiza el aseguramiento del territorio, continúan operaciones subsiguientes. Y estas operaciones siguen siendo de acción conjunta y otras de acción integral. Es decir, ¿por qué? Porque entramos en contacto con la milicia bolivariana, con los batallones de milicia territorial. Estos batallones que están equipados con equipo de infantería de alto nivel y nos van a permitir darle el sostenimiento al territorio mientras nuestras fuerzas siguen a otros objetivos que el alto gobierno ordene, para garantizar el aseguramiento total del territorio nacional. De esta forma, todos los comandantes de las zonas operativas de defensa integral a nivel nacional se mantienen prestos para apoyar a los distintos territorios. Los comandantes estratégicos, los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral, igualmente, con estas nuevas formas tácticas de empleo de nuestra Fuerza Armada, van a garantizar su accionar conjunto de manera flexible, de manera rápida, de manera sorpresiva y con una alta iniciativa, lo que nos brindará superioridad relativa contra un enemigo que pudiese tener mejores armas. Pero la mejor arma que nosotros tenemos, aparte de toda esta demostración de fuerza que tiene y capacidades para la defensa de la nación que tiene la Fuerza Armada Bolivariana,
que es un legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que usted ha permitido seguir el accionar y repotenciación para la seguridad de todos los venezolanos. Precisamente nosotros aquí podemos decir que contamos también con la Unión Cívico-Militar, porque este accionar militar, estas formas de lucha armada, de guerra regular, no tiene ningún sentido sin que nosotros podamos tener el pueblo organizado. Es por ello la importancia de contar con la milicia bolivariana y el pueblo organizado. De esta manera, mi comandante, ya se ha consolidado el objetivo y nosotros, luego de haber visto el descenso por soga rápida, estamos listos para que usted, mi comandante en jefe, pueda continuar con todas estas demostraciones. A sus órdenes para hacer el cambio a los siguientes escenarios del ejercicio y cualquier pregunta, mi comandante jefe.